vamos a preparar una tapa que es de una de las que tengo, que es de mi invención, que nosotros le llamamos, yo personalmente llamo mancheguito. Le llamo mancheguito porque son todos productos nuestros autóctonos de aquí de Castilla-La Mancha. La verdad es que antes de comer un buen aperitivo, muy bien, muy bien. Llevamos solamente dos meses abiertos. Se llama la Florentina porque era el nombre de mi abuela. Los ingredientes, el tomate, que afortunadamente ahora estamos en la época del tomate, nuestro pimiento verde, el único pescado que tenemos en La Mancha, es decir, el bacalao, que lo conocemos de cuando la época del Quijote, Don Quijote de La Mancha, nuestro queso manchego, que es de una de las queserías de aquí de Alcázar de San Juan, y nuestro pan de pueblo, que lo hemos llamado siempre. Aceite de oliva de aquí de Campo de Cristana, de una almazara de Cristana, que lo tenemos acompañado con romero natural y azúcar. Estamos especializados en tapas. Tenemos 25 tapas a elegir por el cliente se pide una consumición y elige su tapa. Hay mucha variedad de pinchos y están buenos. Vamos echando todos los ingredientes, como es el tomate. Y el pimiento. Y una vez que se va pochando, pues entonces cogemos el azúcar para hacer una pequeña caramelización. También tenemos tapas para el vino, exclusivamente para fomentar un poco el consumo del vino en Castilla-La Mancha. Y entonces ya dejamos tranquilamente que se poche, sin prisa. Y aquí, pues en los años de profesión que llevo en la hostelería, pues poquito a poquito pues vamos ahí ideando, inventando, haciendo, procurando hacer cosas nuevas. Y aquí ahora ya vemos el resultado final de la pochada del pimiento tomate y el tomate semicaramelizado. Ahora ya lo depositamos en nuestro plato para ir preparando y elaborando nuestra tapa. También tenemos raciones, tostas, bocadillos, ensaladas. Esto es la zona de los multicines. Está todo plagado de barres también y está muy bien. Vamos a preparar nuestra tapa con el bacalao, el queso y nuestro pan. Lo primero que hacemos es tostar el pan, porque le damos un pequeño tuz. Pimiento y nuestro tomate, ya semicaramelizado y pochado. Y ahora cogemos nuestro bacalao, que ya lo teníamos troceado todo, en migas todo. Lo ponemos. Y ahora ya nuestro quesito, que lo ponemos por encima, nuestro queso manchego. Entonces, una vez dado el golpe de calor, lo único que nos queda ya es montar nuestro los dibujos que le hacemos, que le suele hacer, nunca son iguales. Es decir, que no tienen por qué una tapa llevar siempre el mismo dibujo, así comes varias veces la tapa, pero con distinto diseño. Y le falta un golpecito de eneldo natural en hojas y este es el resultado final de nuestro mancheguito. Pues muy buena, el contraste este de sabores del bacalao, el pisto, está muy buena. Relación calidad-precio, hay muy buena calidad en los productos y a un precio bastante competente. We'll be right back.